Kevin, bueno, muchísimas gracias por darme esta posibilidad de hablar con vos solamente unos días antes del inicio de un Dakar muy especial, porque sos el vigente campeón en la categoría motos, con todo lo que eso significa. Y justamente la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué se siente? ¿Cómo sentís vos el hecho de tener el número uno pintado en tu KTM? Sí, obviamente que es muy, muy bonito, ¿no? Ver el número uno eh, es un número... emotivo sobre todo porque esto significa todo el trabajo que uno ha hecho y está ahí reflejado, ¿no? Igualmente, yo prefería usar el 47, pero, pero bueno, el 1 uno, el uno está, es lo que he logrado y, y voy a salir a defenderlo. La verdad que no lo veo como presión, al contrario, siento que, que de alguna manera, o sea, un poco más relajado en el sentido de que, de que bueno, ya lo logré, o sea, logré salir campeón y que eh, puedo estar un poco más tranquilo y disfrutar aún más la carrera, tratar de... de, de usar toda la maduración, toda la experiencia que uno fue consiguiendo durante todos estos años y el Dakar es el Dakar ya todos lo sabemos entonces creo que lo importante es estar enfocado en trabajar día a día, etapa por etapa y de ahí vemos cómo se desarrolla la carrera porque lamentablemente es una carrera que pueden pasar tantas cosas eh, entonces es muy difícil yo creo que si más, pues, mientras más presionado vas para Conseguir un resultado, creo que el resultado más difícil se hace de conseguir, ¿no? Entonces, eh, creo que lo importante va a ser ir tranquilo, sin la presión del número uno, de que estoy en KTM y demás, eh, que obviamente estará la pesa presión, pero yo, yo trataré de, de poner ahí una, una barrera para que personalmente a mí no, no me afecte y tratar de, de seguir haciendo lo que, lo que tengo que hacer, el trabajo del día a día y, y avanzar. Vos, el Dakar pasado, lo corriste sin haber firmado contrato aún con Honda. Eh, ¿Eso hizo que la relación eh, entre vos y el equipo fuese diferente? No, bueno, yo creo que se habló un poco más de eso. La verdad yo eh, no, yo tenía muy buena relación con Honda, sobre todo con, con, con los team managers, con Rubén, con Elder, una muy buena relación. Sí es cierto que, que no tenía firmado contrato, eh, o sea, que no había tenido la propuesta de renovación previo al Dakar. Eh, pero bueno, yo tampoco insistí porque dije, bueno, voy a hacer, me la, me la jugué en ir al Dakar. Normalmente todos los pilotos ya van a un Dakar con un contrato ya firmado para el siguiente, ¿no? Por una cuestión de, de tranquilidad. Y yo dije, bueno, me la voy a jugar en el sentido de, de, bueno, a ver qué pasa. Y no pensé nunca durante la carrera en eso, básicamente. Pero bueno, obviamente, que cuando terminó la carrera, al estar sin contrato, dije: Bueno, ahora también yo tengo la. Tenía una carta a favor, ¿no? Tener el 1. Entonces, bueno, empezamos a negociar para, para la renovación. Apareció KTM también. Entonces, bueno, eh, al final creo que fue algo positivo, no haber no, no, no tenido ya firmado. Porque, bueno, poder que pude elegir, ¿no? Eh, igual, sinceramente. No, 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 no he tenido una mala relación. La verdad es que las cosas han terminado muy bien con todos. A onda, le agradezco muchísimo por todo lo que han hecho durante estos cinco años por mí. Yo les di la victoria, que es por lo que creo ellos me han contratado, ¿no? Entonces sentí que mi trabajo lo hice, que yo les cumplí y bueno, me, me fui de onda muy bien en todo sentido, en la mejor de las relaciones, con las puertas súper superabiertas. Y nada, me embarqué en un proyecto nuevo, diferente, con riesgo, ¿no? Porque lo más sensato tal vez hubiese sido quedarme en un equipo donde ya conocía todo, donde ya venías de hace muchísimos años. Pero dije, bueno, me voy a animar a hacer este cambio porque soy un piloto que, que le gustan los desafíos. Y llevando el uno, inclusive, que es algo que nadie lo ha hecho, cambiarse después de haber ganado un Dakar, ¿no? Y bueno, son todas esas cosas que, que me gustan, porque me gusta hacer historia y, y con KTM se da la oportunidad de que si puedo volver a conseguir una victoria, voy a ser el primer piloto en ganar con dos marcas diferentes, que en, en la historia del Dakar nadie lo consiguió hasta ahora, eh, porque varios pilotos ganaron varios Dakar, pero siempre con la misma marca, ¿no? Entonces... Dije, bueno, eh, me, me la jugué y me cambié y la verdad que estoy contento. Ha sido un año de transición, ¿no? Obviamente, donde hay que aprender, adaptarse a un equipo, las cosas no son fáciles, pero, pero bueno, todo, todo sirve, todo, todo cambio te hace crecer, te hace madurar más, así que creo que ha sido positivo. Dijiste que te gusta hacer historias. Yo recuerdo que uno de los primeros contactos que tuvimos... Eh, fue en San Juan en unos 6 Days. Y bueno, estabas haciendo tus últimos años ya en el enduro. Eh, aquel Kevin Benavides, ¿se imaginaba que cambiando de disciplina, yendo al rally, iba a conseguir los éxitos que logró? La verdad, te si soy sincero, no me imaginaba nunca uh, lo que pude hacer. O sea, internamente sí, porque siempre tuve. A ver, como. Siempre tuve algo que siempre sentí que. que, que que habían nacido para hacer esto, en el sentido de que para lograr grandes cosas, ¿no? Pero te imaginas que, eso hablaba el otro día con unos amigos, con mi papá, o sea, lo, lo difícil que, que era en ese momento, imagínate, desde Salta, pero ni siquiera que estaba en Buenos Aires, o sea, en Salta, para empezar a abrirme a competir en el enduro a nivel nacional, después latinoamericano después que fui a correr Six Days después mundial de Enduro y era toda una experiencia nueva que nadie lo había hecho ¿me ¿no entendés uh -huh. eh, El único con el que también empezó a salir en ese momento era Franco Caimi de Mendoza pero fuimos los dos primeros pilotos que hemos empezado a salir a, a hacer campeonatos enteros afuera a vivir en Europa y la verdad si me preguntaba en el 2011 yo estaba en el 2011 estaba corriendo con Usaber en España, eh, campeonato de Enduro. Eh, no me imaginaba nunca que iba a estar después en el Rally. El Dakar lo veía, lo veía como algo muy interesante, pero que sentía que era muy chico todavía como para hacerlo. De hecho, cuando vos hablás en el 2014 en los Six Days que fueron en San Juan que Bueno, hice una muy buena participación Salí medalla de oro gané, Quedé quinto en la categoría de tres Bueno, con una 500 corrida Y después de eso es como que dije Bueno, ya en mi carrera como Endurista Ya había sido campeón argentino varias veces Campeón latinoamericano Cuatro veces medalla de oro en los seis días Y dije, bueno, creo que es momento De cambiar Y ahí apareció Mariano Casaroli Que siempre lo digo Con Onda Argentina, MEC Team en donde bueno, me dejaron una moto, yo me estaba de vacaciones en enero, mientras el Dakar estaba acá, pasaba por Salta y me dejaron una moto en mi casa. Y me dijo Mariano, cuando vuelva de vacaciones andá y probar tengo la foto todo que estaba la moto en mi casa, y yo estaba de vacaciones. Volví, agarré esa moto, que era una Honda cual 50 de de Giral, que había tenido que abandonar y, y bueno, me fui a andar en esa moto, obviamente sin robo, nada, solamente andando Y desde el momento que me subí a la moto de Rally, sentí mucha conexión, me gustó muchísimo, digamos Y bueno, y de ahí empezamos, bueno, a hablar, de hecho intenté ir con KTM eh, Pero bueno, KTM obviamente no sabía ni quién era, no tenía ni experiencia, nada, entonces no había lugar para mí y bueno, eh, eh, Onda me dio la oportunidad, o con Onda Argentina, el equipo Onda Sudamérica, y ahí empezó toda la historia, ¿no? En el 2015 hice un par de carreritas y me fui a correr el Dakar 16 nuevo. Y ya en la tercera etapa del Dakar 16 gané la primera etapa, el primer argentino ganó una etapa y fue todo como, como que ahí explotó todo, ¿no? Y ahí dije, en ese momento supe que podía ganar un Dakar, digamos. O sea, que, que lo podía hacer. Y, y bueno, desde ahí es que no me di por vencido. ¿no? ¿Qué te parece el recorrido de este Dakar 2022? Vamos a tener muchísima navegación, inclusive más que la que fue este año. Vamos a tener menos, menos zonas de piedras y más arena. Vamos a tener mucha más arena, por lo que se comenta. Eh, la etapa maratón va a ser en el segundo día Algo que me parece un poco inusual ¿no? uh -huh. Pero bueno, al final mejor para nosotros Porque las motos normalmente en el segundo día Están completamente nuevas Así que para los pilotos va a ser mejor Y después, bueno, ahí dicen que va a haber Una sorpresa, que van a mezclar En la etapa 5 y 6 La largada de los autos con las motos Bueno, no, no sé bien cómo, cómo va a ser eso eh, Pero bueno, se ve que va a ser Un Dakar eh, Diferente, eh, vamos a tener más etapas En bucle por lo cual vamos a tener un poco menos de, de enlace, que para nosotros también es muy bueno. Eh, nada, así que se ve un DACA, un DACA bonito, eh, bien, bien diseñado. Según David Castera han trabajado mucho en la organización de este DACA, porque el año pasado, con todo el tema de la pandemia y todo, llegaron medio justo, ¿no? claro, claro. Con, la, con el trazado y con todo. Y según él, este año han tenido un poco más de tiempo, por lo cual dice que va a ser un poco más entretenido de lo que ya fue, que este año fue muy difícil. ¿eh? ¿Qué diferencias notas entre Honda y KTM, tanto en el aspecto del equipo en sí, como en las motos? Tienen metodologías de trabajo diferentes. Eh, KTM, bueno, es un equipo que tiene más, más años ¿no? y más experiencia. En ese sentido, creo que... que, que que tienen, un, se diferencian un poquito a, a, a bueno, como trabajan en Onda, eh, no es que estaba mal, no no es que hablo que estaba mal, sino que, bueno, son por ahí cosas diferentes que hacen, yo creo que también por la cuestión de costumbre de muchos años también, claro, ¿no? Claro. Onda es un equipo que es un equipo más nuevo, por claro. así decirlo, tiene 6, 7 años en lo que es el rally, y KTM, bueno, lleva más de, no sé cuántos años, más de 20, sí. Sí. entonces, claro, obviamente que, que traen eh, diferentes... Eh, metodologías de trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero al final eh, son, son parecidas, tienen un, un, la verdad que me he llevado muy bien con todos, tanto con mis compañeros de, de equipo como con toda la demás parte de eh, personas que trabajan en el equipo, los demás mecánicos, los jefes, eh, todos los masajistas, con todas las personas que están dentro del equipo, eh, me he integrado muy bien de un principio, hay muy buen, eh, buen clima de trabajo, lo cual eso es muy importante. Así que no, muy contento y, y motivado para esto que viene ahora. Son motos diferentes, o sea, partamos de la base de que, que son motos diferentes, conceptos diferentes, pero bueno, en muchas cosas tienen similitudes, ¿no? Claro. Eh, eh, KTM ahora presentó una moto nueva que, que se asimila más a una, a una Honda, porque es un chasis más convencional, tipo de motocross, como Ajá. usan las demás marcas, eh, por lo cual. Nada, la moto va muy bien, hemos trabajado mucho, hemos hecho muchos cambios después de la carrera que fue en Marruecos, eh, muchísimos cambios, y creo que hoy llegamos con una moto muy competitiva para el DACA. ¿no? Eh, obviamente se puede seguir trabajando para seguir mejorando, porque una moto que es nueva y que todavía tiene mucho potencial por delante, pero, pero estamos bien para, para poder ir a luchar y hacer frente a las demás marcas. ¿Y qué me puedes decir de tus nuevos compañeros de Toby Price y de Matías Wagner? Bueno, Toby, no, Toby es, eh, es, es increíble, la verdad que es, es fantástico, un, un piloto muy habilidoso, muy talentoso, eh, que realmente creo que, que manejando en velocidad, él está muy acostumbrado por donde viene de Australia, esas carreras de desierto, sabe leer muy bien los terrenos. Eh, entonces tiene, tiene una previsión bastante, bastante buena, eh, ahorra mucha energía, se mueve poco sobre la moto, y él, pero va, le ayuda mucho el tamaño también, porque un piloto es alto, es grandote, por lo cual eso le ayuda, le ayuda a la tracción también. Entonces, bueno, es un piloto, pero como persona también es muy divertido, no se preocupa por nada, todo está bien para él siempre. Él no reniega nada, es todo muy tranquilo. Y Matías, que también es muy buen piloto, pero es muy diferente a Toby, es un piloto que está mucho más preocupado por todos los detalles, por todo. Tra trabaja mucho más encima de la moto. Eh, es, es, son dos pilotos completamente diferentes, ¿no? Pero bueno, Matías también es muy bueno, sabe navegar muy bien, ha ganado un Dakar, este año salió campeón del mundo de rally. Eh, está con un buen ritmo, viene con un buen ritmo este año, así que bueno, los dos obviamente serán rivales para, para esta competencia. Tu cuerpo evidentemente muestra un montón de signos de lesiones, cicatrices y demás. Incluso una cicatriz te la hiciste eh, luchando por la victoria eh, en el Dakar 2021. ¿Qué, ¿Qué significan esas marcas que tiene tu cuerpo? Sí, obviamente. A ver, yo, las cicatrices yo creo que son... son yo no, no me las quitaría nunca. Estoy lleno de cicatrices por todo el cuerpo. Cada una son un recuerdo y una manera también de, de aprender, ¿no? Y bueno, este año también me llevé un par de cicatrices... Tengo un par de huesos rotos también, viste, los hombros. Yo creo, sé, sé que seguramente cuando tenga 50 años me va a doler todo el cuerpo, pero bueno, eh, creo que mi entrenador me dice que nunca voy a poder dejar de entrenar, porque claro. el día que deje de entrenar me va a doler todo. Entonces, bueno, voy a tener que ser deportista toda mi vida para tratar de, de no tener dolores. Y cuando ves el Touareg, ¿qué sentís? Vos ya tenés uno, porque en una oportunidad saliste segundo, pero eh, el hecho de tener ese que identifica al ganador de la carrera, ¿qué es lo que se siente cuando lo ves? Ah, es una, a, acá lo tengo, acá cerquita lo tengo, si querés te lo voy a, lo voy a mostrar. Eh, nada, es una sensación increíble, o sea... Era, tío, tío, vamos a ir para ahí. Es, es, cada vez que lo veo nada, me motiva, eh, me recuerda la victoria en ese último día que ha sido tan emocionante también, ¿viste? cuando se definió toda la carrera. El trabajo, el sacrificio, los miedos, los temores, los, las caídas, los golpes, todo el sufrimiento también que... Porque bueno, mucha gente piensa, es, o sea, la parte ahí, ahí está. Este es el 18, Gonzalo Segundo y ya el del primer puesto el grande qué lindo la verdad que nada es un es muy lindo es una sensación increíble eh, lo que lo que he podido con, conseguir y sinceramente quiero ir por más siempre mencionas eso de querer hacer historia y me imagino que un capítulo de esa historia tuya personal debe incluir también a tu hermano Luciano eh, te imaginas compartir un podio en el Dakar con Luciano Uh, sería algo algo increíble realmente por ahí me lo imagino y sería muy lindo no poder conseguir un podio juntos o sea sería lo máximo yo sin, te soy sincero o sea la verdad que cuando cuando pueda conseguir otra victoria ya ahí ya ya me puedo retirar tranquilo me entendés? así que bueno espero poder conseguir también un podio con mi hermano sería algo muy lindo y la verdad que creo que no puede creo que puede estar cerca ¿eh? porque Luciano está muy bien Está, este año ha entrenado fuerte, ha crecido, ha madurado mucho y creo que puede hacer un gran Dakar, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, vos sabes lo que es el Dakar, uh -huh. que hay que ver día a día qué es lo que va pasando, pero sinceramente creo que todo es posible, así que podemos soñar en grande.